What is that? Ellie, come on, come on. Mira, 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 mira. Mira una mujer, una mujer. En Estados Unidos, abundan casas construidas muy cerca de bosques, en pueblos donde las personas buscan una tranquilidad alejada del estrés de la ciudad. Pero son precisamente estas las que presentan más cosas de avistamientos de criaturas extrañas. Y los chicos que verás a continuación, que solo querían jugar un rato con su perro, son un ejemplo terrorífico de ello. Hey guys, it's me. Ellie and Bryson. I was meaning Bryson and Ellie, but... Well, no. Ellie! Let's go play. Come on, Ellie. Bryson! Ellie, look. Ellie, sly dog. Here. Ellie. Go get it. Bryson, she's getting away! Get the ball! Ah! Dude, do you see that? No, dude, what the heck is that? No, dude, you see that? Oh my god. Dude, Bryson, tell me you don't see that. No way. What is that? Ellie, come on, come on, come on! ¿Pero qué demonios es esa cosa? Tiene una figura humana, pero es totalmente negra, como si estuviese completamente cubierta de pelaje. Los chicos cuentan que se encerraron y por fortuna, esa cosa no entró a la casa. Pero después, cuando sus padres llegaron y vieron el video, comenzaron a planear mudarse a otro sitio. Un hombre va en su bicicleta en algún pueblo desconocido de Japón, portando una cámara en su casco que registre cualquier accidente que se presente. Pero ese día estaría muy lejos de captar un accidente, sino algo perturbador que no pertenece a este mundo. Presta mucha atención. Lo primero que capta el hombre es una mujer parada de una forma extraña justo en la curva de esa esquina. Pero cuando se gira, la mujer desaparece en segundos. Eso es algo imposible si esa mujer fuera de carne y hueso. Pero luego, cuando llega a esa parada, podemos ver a esa niña de rostro horrendo detrás de él. La explicación más plausible es que la mujer y la niña sean madre e hija víctimas de algún accidente de tránsito. Pero, ¿qué piensas tú? La investigadora paranormal Amy del canal Shadow Hunters UKTV se une a unos colegas para explorar la mansión embrujada llamada 30 Eads Drift en Inglaterra. En el lugar, hace muchos años, un monje fue estrangulado por acabar con la vida de una niña. Se cree que el espectro del monje sigue ahí y ahora le llaman el monje negro. Cuando Amy y sus colegas llevan a cabo una sesión en el dormitorio de arriba,
algo espeluznante sucede. She makes like a creepy smile. Puedes ver que cuando Amy mira de frente al espejo, su boca se abre de manera anormal y se vuelve negra. Se conoce como una transfiguración paranormal y puede ser causada por la energía negativa que desprenden los espectros del monje y la niña que aún siguen atrapados en el lugar. El payaso de la Toledo. Junto a los colegas exploradores Ernesto de Zona Paranormal Veracruz, El Sarcófago y Tlacuache TV, se internan en un hospital abandonado conocido como el Hospital del Cuerpo Olvidado, donde además de manifestarse el espectro del cuerpo que mencionan en su nombre, también se manifiesta el espíritu de una enfermera. Los chicos, nada más al entrar, ya empiezan a vivir momentos de absoluto terror. Esa. Mira. A ver. ¡Hola! Espérame. Ahí va alguien ahí. ¿Quién eres? ¡Uy! Miren. A ver, se te fue. A ver. No, hay algo ahí, ¿eh? Hay algo aquí que sí va rondando este lugar, compa. ¡Ey! Acá. A ver, amigos. Hey, tranquilos. Hay algo se asomó, ¿eh? Ahí está, ahí asomado Tlacuache, bola, ¿eh? Al final, güey. Sí, al final. ¿Eh? A ver. ¿Y acá? Mira, aquí se mueve algo, mira. Mira. ¡Hola! ¡Ey! Mira. A ver, ¡buenas! Hay algo ahí, ¿eh? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, una mujer! A ver. A ver, amigos, miren, por el agua no podemos correr. Vean, porque nos podemos refalar. Y por eso, amigos, está todo... Está... ¡Uy! ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Uy, papá! Pero no, hay que ir por la entidad aquella, compa. ¡Buenas noches! Enfermera, vean cómo está lloviendo, amigos. Vean. Esto atrae muchísima energía y abre portales, ¿eh? Y no nos ha dejado avanzar de aquí, payaso, güey. No nos ha dejado avanzar, güey. A ver, véngase. Hay que meternos más al fondo. No nos miren, amigos. Pasar en este lugar. Hay algo aquí. ¡Hola! Residuos peligrosos, biológicos, infecciosos. Y mire, compa, se cae, oh. Se clava una aguja. Mira. Sí, lo agarré. ¿Lo agarraste? ¡Vuelve, vente! ¡Hola! Amigos, vamos a ir a este lado. ¡Uy! ¡Puertas, compa! ¿Es puerta o techo? No sé, compa. Bueno, ¿el techo? ¿Puede ser? ¡Hola! ¡Ey! Oh, es que fue puerta, ¿eh? ¿Quién eres? Mire, compa. ¡Ay, papá! Miren. Mira, abuela. Vea lo que estamos encontrando. Con razón está la energía movidísima. ¿Quién roba en este lugar? Miren, el ritual. Y ya tiene oro en esa cosa, ¿eh? Cuidado. ¿Qué pasó? Al final. ¿Qué es eso? Mira, venga. Hay algo ahí, ¿eh? ¿Quién eres? Mira. ¿Quién eres? ¡Ahí está! ¡Ahí se metió! ¡Córrele, compa! ¡Dale! A ver, amigos. ¡Ay, amigo, no quiero correr! Porque está el piso bien. ¡Ay, qué pasó! ¡Miren! No estaba ya hasta acá, ¿eh? Por aquí se metió. ¡Uy! Miren, ahí está parado. Ahí está parada la enfermera, amigos. Miren, ahí está parada la enfermera, amigos. ¡No manches!
¡No manches, no manches! ¡Ven, ven! ¡Ay! ¡Ay, me corté la pierna! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Si era el espectro de la enfermera el que rondaba por los pasillos del hospital y asustaba a los chicos, fuentes cercanas aseguran que la estructura también es usada para rituales de brujería y que más allá de algún espíritu del pasado, son entidades demoníacas quienes gobiernan actualmente el sitio. Dime, ¿te atreverías a visitar ese hospital completamente solo? Los que han seguido de cerca el caso de la tienda de Mario desde que comenzó, sabrán que el ente que habita en el recinto se ha dejado ver en unas cuantas ocasiones, generalmente asomando su terrorífica cabeza desde algún lado. Mario me quiso acompañar. Bien. Entonces, aquí vamos a aquí estaba colgada la pieta de Moana, tiene meses viviendo aquí. Entonces, Pero ahora, el siguiente avistamiento va más allá de lo anteriormente mencionado, pues una noche, Mario vuelve a experimentar el fenómeno del televisor que se enciende solo, así que comienza a grabar mientras inspecciona la zona, y lo que sucede después sería el peor evento de horror que ha vivido hasta ahora. Mario explica que el ente extrañamente cuenta con piernas, pero no con pies, como si saliera del suelo y una parte de este todavía estuviera adherida al piso. También parece tener la capacidad de cambiar la forma de su rostro, pues en un momento sus ojos se vuelven mucho más grandes y brillantes. ¿Qué demonios es esta cosa? ¿Será así como se vería un demonio? ¿O acaso será otro tipo de entidad desconocida? Dime qué piensas tú en los comentarios. Y recuerda que si posees o conoces material paranormal, no dudes en enviármelo al correo que ahora aparece en pantalla. Subo videos todos los miércoles y domingos y hago transmisiones todos los días en mi canal de Twitch, por lo que te invito a suscribirte y a seguirme acá. Te dejo un video especial en mi segundo canal. Espero lo disfrutes. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.